días se dio a conocer que Yalitza Aparicio formaría parte del grupo de conductores que estarían al frente de la ceremonia de presentación de los Latin Grammys 2020, premios los cuales se llevaron a cabo la noche de este jueves. El público de la actriz mexicana se volvió loco y la llenó de elogios y felicitaciones por este gran avance en su carrera. Aunque lamentablemente hubo personas a las cuales no les gustó para nada su actuación. Daniel Bisoño, el presentador de Ventaneando, hizo evidente su molestia durante su programa, pues criticó que la actriz oriunda de Oaxaca se desempeñó en una labor para la cual ella no está hecha. Daniel Bisoño, este conductor definitivamente fue más tajante que nunca. Al inicio de la emisión del programa, él dijo que Yalitza no es conductora, mostrando así su evidente molestia con el programa de los Latin Grammys al ponerla a ella al frente de tan importante celebración. Pero ese no fue su único comentario para nada. Más adelante profundizó el motivo de por qué, a su parecer, la organización de los premios erró al contratarla como conductora a esta gala que premia lo destacado de la música latina. Bisoño se lanzó duramente en contra de la conocida Cleo, personaje que Yalitza interpretó en la conocida película llamada Roma. Justamente se había presentado una cápsula en donde aparecía Yalitza Aparicio, hablando sobre su preparación para este gran evento, y cómo fue que recibió la invitación a la gala que fue vista a nivel internacional. El comentarista de espectáculos, con un tono sumamente firme, aseguró: "Ellos no son conductores, ninguno de los tres, ni Yalitza Aparicio". Sin embargo, antes de que empieces a criticar a Daniel Bisoño, él no fue el único en señalar la presunta equivocación de la producción de los Latin Grammys al escoger figuras que nunca en su carrera habían llevado la conducción de algún evento, ya que Patty Chapoy apoyó su opinión y expresó lo siguiente: "Creen que cualquier persona puede hacer el trabajo de otra persona, ya cualquiera puede ser conductor. La situación todavía no acaba, ya que Daniel Bisoño volvió a tomar los micrófonos para recalcar que si el talento de Yalitza Aparicio es ser actriz, que le dejara el trabajo a las personas que ya tienen experiencia en conducir". Lo que Daniel Bisoño en este momento mencionó fue lo siguiente: "Por eso estamos como estamos, zapatero a tu zapato. Si Yalitza estuvo nominada a Mejor Actriz para el Oscar, que actúe. No se trata si eres malo o no, es que no eres conductor". Al parecer, estos comentarios no le pasaron ni por aquí a Yalitza, ya que a través de una entrevista en otro medio de comunicación, ella platicó que su deseo en el mundo del entretenimiento era abrir el camino al cambio y la equidad a nuevas generaciones, principalmente para que nadie más tenga que sufrir las críticas que ella tuvo que pasar. En este programa, Yalitza aseguró: "Para mí representa abrir el camino y seguir forjando el camino para dar más oportunidades a las personas y muchas de ellas que creen que no es posible y piensan que no pertenecen a esa área. Sí, efectivamente, implica un arduo trabajo, pero para eso lo estoy haciendo, para dejar algo bueno y para que ellos puedan tener las puertas abiertas cuando quieran ingresar". ¿Tú qué opinas de esta noticia? Es en el momento en el cual a mí me interesa leer todas tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de lo que dijo Daniel Bisoño en contra de Yalitza Aparicio? ¿Crees que estuvo bien que Daniel, al igual que Patty Chapoy, hicieran estos comentarios en contra de la oaxaqueña? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.